¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa como es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles en esta jornada iniciando una nueva semana. Gracias a la gente que nos está observando a través de Teleradio América, eso es 4512 dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas, redes sociales, particularmente de nuestro canal digital, ahí tienen ustedes. Si ponen Edith Febles, de una vez lo encuentran. Si ponen La Cosa como es también y inmediatamente lo tienen gracias a tantísima gente que entra desde diferentes partes del mundo. Estoy eh, recibiendo eh, todos los días las reacciones de ustedes a este programa y les agradezco profundamente. Se están conectando a esta hora de la mañana, así que estamos entrando en sintonía de una vez. Y, y bueno, a la gente que está en nuestro país y a los que están fuera de nuestro país, decirles que el COVID-19, bueno, pues eh, tenemos avances de números, pero eh, realmente ayer veía yo a una especialista que decía que es una irresponsabilidad decir que se trata de una gripecita. Hay gente que lo pasa muy leve, todos los días encuentro a alguien que lo ha pasado muy bien y qué bueno, pero hay gente también que lo pasa mal, entonces a la gente que, que sale infectada de COVID, sobre todo si tiene ciertas edades si ha tenido si tiene presión arterial diabetes eh, algún tratamiento contra el cáncer tuvo cáncer o algo así bueno hay tantos eh, tantas variantes que hace que el sistema inmunológico de una persona sea más débil pues que debe cuidarse o si tiene historia eh, que la gente dice ah se aprieta del pecho de asma neumonía o eso, te, tiene que cuidarse. Eh, conozco dos casos de personas que tenían COVID, corrían como con mucha normalidad y en definitiva a los 10 días eh, eh, neumonía. Entonces la neumonía puede aparecer, es un cuadro sobre todo si no se ha tratado. Otra, otro problema que eh, ayer veía un caso de alguien que eh, tiene COVID, eh, está presentando neumonía, des, después de haber recibido en un médico general tratamiento para la gripe común, no es una gripe común, un médico general que no trate COVID no debería tratarlo, hay medicamentos del COVID que por cierto son muy costosos, hay un medicamento que fue aprobado por la FDA y ese medicamento está en las eh, en las farmacias, entonces una amiga con COVID me pidió pasar por la farmacia porque no se encontraba casi en ninguna, lo que pasa es que le dieron un nombre comercial con el genérico, finalmente encontré el medicamento 30... 30 pastillas creo que eran o 36 pastillas cuatro eh, mil pesos la, la medicación, $4,600. mil tenía que beberse aproximadamente tres cajas de esas pastillas eh, estamos hablando eh, de que cualquier persona puede gastar un dineral, o sea eh, al final 15 mil pesos 14 mil pesos solo en esas pastillas entonces el tratamiento para la gente a veces es difícil la gente que necesita medicamentos de alto costo pues eh, la, lo gestiona su clínica o lo gestiona el centro hospitalario decir que al día de hoy la ocupación hospitalaria está bastante alta sobre todo en Santiago rondando cerca del 80% de las camas ocupadas, Santiago necesitará que se habiliten más camas Santiago, Puerto Plata, España esas tres provincias que en el sistema de salud le llaman la eh, eh, nor central, esas eh, están presentando un número más alto. En el Distrito Nacional y Santo Domingo depende la, el centro, si son los centros privados algunos están más llenos, seguimos con alta tasa de ocupación, eh, hospitales públicos algunos, hay algunos que están eh, más cómodos. Yo publicaré la lista de cómo está la situación hospitalaria por centro, porque sé que a alguna gente le es de utilidad, si no le es de utilidad usted sigue para adelante. Usted sigue para adelante. Si le es de utilidad, usted lo aprecia y yo sé que vale la pena cuando la gente puede saber dónde puede eh, encontrar eh, una cama si anda buscando. Pero sobre todo para Santiago se está poniendo la cosa un poco más difícil. Aunque debo decir que Santiago tiene las capacidades, lo que tienen que hacer es habilitarlas porque muchas camas salieron de, de juego. Han aumentado el número de camas, todos los centros han ido aumentando el número de camas ahora con la pandemia, pero. Eh, ...tienen que seguir en ese incremento... ...porque evidentemente... ...en pocos días, si sigue como va el ritmo... ...Santiago tendrá ocupación plena... Eh, ...esa es la provincia que más hemos estado mirando... ...por esa situación desde hace ya varios días... ...yo tengo un programa hoy que he preparado con mucho aprecio... ...para todos ustedes, por un lado... ...quiero referirme a un... Eh, este, ...este fin de semana... Viajé hasta la Sierra de Bauruco, la Sierra de Bauruco, donde estaban varios incendios. Eh, fui, bueno, junto con Amelia de Chance, el ministro de Medio Ambiente, tuvo la gentileza en ese monitoreo eh, de hacernos parte para poder eh, grabar y mirar qué es lo que estaba ocurriendo. En ese momento todavía había incendios, en este momento ya ha desaparecido, pero, pero pude conversar. Con personal, por ejemplo, de los bomberos forestales, que trabajo duro llevan esa gente, un trabajo bien duro. Hoy yo le tengo algunos detalles, algunas imágenes aéreas de lo que pasó ahí en la Sierra de Bauruco, que es uno, una fuente de riqueza natural de este país que hay que cuidar. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de eso y todo lo que fue ese viaje, que además del trabajo y de bajar a la zona donde estaba el incendio, que una cosa es ver un incendio en televisión o verlo desde lejos, el humo, y, e ir a donde están esa gente con machete en mano, abriendo veredas para separar un incendio. Es de lo más interesante, o sea, que van dejando espacio, no, sé, no es como sofocar un incendio en la ciudad. Eso por, por un lado. Y por el otro lado, hubo un caso que a mí me llamó la atención desde el primer momento de una joven en Santiago, que pertenecía al Ayuntamiento de, San, de Santiago, a la Policía Municipal, y que recientemente murió. En un primer momento se dijo que ella eh, había tenido una sobredosis de cocaína, pero se investigó. Resulta que el marido o, o la expareja que tenía una relación abusiva, que todo el mundo reconoce como abusiva, la molió a golpes, se le dio golpes, 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 se la mató con golpes en el estómago, en el abdomen. Eh, ella todavía estaba viva cuando él le inyectó eh, cocaína para simular que había sido una sobredosis. Y así ella experimentó muerte cerebral. Con muerte cerebral, todavía respirando, fue llevada a un centro médico donde dos días después fue declarada muerta. Cuando el médico legista vio, vio que había signos de que se le había inyectado la cocaína y había signos de cierta violencia y dijo que ese caso debía ir a una a, a forense legal, ¿no? ya con fines de autopsia, con fines legales efectivamente la autopsia reveló que ella murió por los golpes que sufrió en el estómago y que lo otro fue un daño eh, digamos que secundario que él trataba de ocultar lo que había hecho pero ese hombre tiene una historia una historia de muchos abusos eh, de hecho tenía eh, una, hay una nota de que él tiene antecedentes de agresión a una jovencita menor de edad de su familia o de la familia eh, de, de una pareja que tuvo, y las escenas y los testimonios de los parientes, de los compañeros de trabajo, habla de un hombre eh, acosador hasta lo más alto. Esta tarde se le conoce medida de coerción. Una de las cosas que no se ha hecho hasta el momento es presentar su cara. He pedido y he obtenido alguna fotografía para que veamos de quién se trata y algunos detalles de este, de este crimen, que siempre constituye una alerta a la población porque a veces las familias piensan, eh, le pasa a los demás, no va a pasar, él no lo va a hacer, él dijo que va a matar, pero no va a matar, esa es la cara de este sujeto. Eh, Bolívar de los Santos Núñez, en un ratito le cuento eh, todas las andanzas de este, eh, de este ciudadano que hizo un crimen horrible. Y bueno, está imputado por varios delitos, pero hay algunos ahí como que faltan. Yo quisiera hablar de eso. Voy a ir a la pausa brevísima en este momento, regreso para, para ilustrar todo este caso y también para hablar del de incendio en Bauruco, que ya fue exigido, pero de esa experiencia y por supuesto otros temas de, de, de actualidad que queremos tratar con ustedes. Buenos días.